nada, no esperábamos tan buen resultado como este, dos finales ganadas y bueno, una felicidad enorme. ¿Cómo fue la carrera? Fue intensa lo primero porque tenía varios rivales adelante y después con el tiempo vamos pasando y haciendo diferencia y al final la ganamos. Y fue pensar y con ayuda de mi papá, mucha ayuda. Iba yendo para atrás en la recta y sí, lo tenía corto. Estoy muy contento. Muy peleada con Lucho y todos los demás y bueno, pudimos quedar segundos, contentos. Bueno, contanos sobre las últimas vueltas, que ahí pudiste hacer un sobrepaso sobre Bernasconi, Aló, pilotos con experiencia. Sí, así fue, pudimos pasar y avanzar al primer puesto y después, bueno, Lucho me supera bien y bueno, traté de seguirlo. Vamos a seguir viniendo seguramente las próximas fechas, así que bueno, bien. Muy, muy positivo, toda la organización bien, así que nada, contentos. La verdad, bastante impresionante porque, como era invertida, habíamos largado cuarto, nos habían pasado, quedamos quinto, empezamos a remontar. Justo se nos dio de llegar al que estaba puntero, Lautaro. Lo pudimos pasar y en esas dos vueltas que nos quedan nos pudimos escapar un poquito. No me fijé, estaba muy concentrado, pero faltando así pocas vueltas, creo que 5 o 4, venía cuarto y pude remontar bastante rápido. ¿Y qué me decís de los pilotos que tenías adelante? Aló, Bernasconi, Videla. Muy buenos, son unos pilotos muy buenos que saben que cuando te dejan el auto puesto tenés que respetar y ellos te respetan. Tienen muy buen nivel todos también. La verdad me encanta porque me gusta, digamos, yo la fecha pasada no pude venir, pero hoy que vine me gustó el tema de la chicana y las curvas que son trabadas, me gusta bastante. Y la verdad, muy, muy lindo el circuito, me encanta.